presentamos el editorial, hoy titulado El problema no es de forma. El anteproyecto de reforma a las leyes de partidos políticos y de régimen electoral que elaboró la Junta Central Electoral propone reducir entre un 65 y 75% los topes de los gastos permitidos en la campaña y precampaña. El anteproyecto también reduciría las contribuciones individuales hechas por particulares con el propósito de aportar a los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular para que en lugar de ser 1% pase a ser 0.50% en dinero, especie o ambas. Pero el problema no se resuelve modificando la ley electoral cuando la propia Junta acepta como candidatos a ciudadanos que vienen del bajo mundo con el dinero por camiones y que compran a los votantes sin que las autoridades tengan ningún control de la situación. La Junta Central Electoral debiera aprovechar la fiebre de las reformas para modificar todo lo que tenga que ver con la elección de los candidatos. Estamos llenos de políticos analfabetos, corruptos y narcotraficantes porque nuestras leyes se lo permiten y la Junta Central Electoral se tapa los ojos. La enorme cantidad de recursos que un candidato gasta en campaña es varias veces superior a lo que devengará después que sea electo. Necesitamos que las reformas que se plantean sean por dentro y por fuera. Y creemos que es el momento de que la Junta levante la mano. Porque el problema no está en la forma, sino en el fondo. Hasta el próximo comentario.